cultura es el conjunto de saberes y prácticas que une un contexto social, ¿no? a un lazo social, es decir, por ejemplo, a una comunidad, qué saberes maneja, qué prácticas maneja, eso refiere la cultura, ¿ya? Contextualizando la palabra saberes, ¿no? La palabra saberes implica no solamente conocimientos prácticos, sino creencias y distintas formas de cosmovisión en cuanto a proceder. Si estamos hablando de transculturalidad, desde mi punto de vista, hay que tener bien claro la diferencia entre lo que es multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad. Hay que tener una definición. Recordando un poco las diferencias que se hace dentro de la epistemología entre lo inter, lo multi o lo trans, cuando hablamos de inter, por ejemplo, interdisciplinaridad, bueno, se está haciendo relación a que varias disciplinas trabajan en cuanto a un mismo objetivo, en cuanto a un mismo objeto de estudio, ¿ya? Distintas disciplinas, ¿no? Que pueden tener marcos epistemológicos diversos. Cuando hablamos de transculturalidad, de transdisciplinariedad, estamos hablando de que varias disciplinas trabajan, ¿ya? Pero están contextualizadas dentro de un marco epistemológico común. En este sentido, haciendo el pase al asunto que nos concierne, la transculturalidad, estaríamos hablando de la forma o lo común que se encuentra entre las diferentes, los diferentes saberes, ¿no? Entre las diferentes culturas que tenemos.